Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Hugo y en este video tutorial te voy a enseñar cómo descargar imágenes de internet. Recontra súper facilito. Pero antes de empezar, quiero hacerte recordar que te suscribas al canal, darle like al video y dejar tus comentarios. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con este video tutorial. Para este ejercicio, lo primero que debemos hacer es estar aquí en la computadora e irnos al botón de inicio, tocar aquí. Luego tenemos que bajar esto de aquí y ahí tenemos el Chrome. Ok, le damos clic y se debe abrir. Otra forma también de entrar es que posiblemente tengas acá el icono en la barra de tareas, el icono de Google Chrome. Le das clic aquí y vas a entrar a internet. Vamos a tocar aquí, vamos a bajar por este lado y vamos a encontrar el Google Chrome. Tocamos aquí, nos aparecerá esto. Luego tenemos que irnos a imágenes. Estando aquí en imágenes, y como te das cuenta que estás en imágenes, porque aquí arribita dice imágenes, ok, y aquí vamos a escribir futbolistas peruanos. Ahora le damos enter y nos aparecerá todo esto. Recuerda que en internet, cuando tú buscas imágenes en internet, puedes encontrar imágenes tipo JPG, GIF y PNG, y esos son formatos que normalmente se utiliza para algunos trabajos. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es descargar la imagen que nosotros queramos. Para esto vamos a irnos a la parte de arriba y vamos a buscar esta imagen. Si yo quiero descargar esta imagen, lo que tengo que hacer es no aquí mismo darle clic derecho, sino que tengo que darle clic para que sea grande. Así como están ahorita, no lo puedo descargar, ¿ok? Entonces, dale clic aquí, se pone grande. Luego aquí en el medio, no fuera del dibujo, le das clic derecho, guardar imagen como. Al colocarse guardar la imagen como, si te das cuenta, en la parte de abajo dice tipo. Entonces vas a encontrar tipos JPG, PNG y GIF. Entonces vamos a cambiar esto de aquí con un nombre y le damos guardar. Y ya está. Ahora nos vamos a la imagen. Vamos a ver dónde está esto. Le damos clic aquí, mostrar todo. Luego le damos acá en mostrar en carpeta. Luego nos aparecerá esto que está aquí. Le damos clic aquí y ahí está la imagen. Lo que vamos a hacer ahora es copiar la imagen. Para esto lo que vamos a hacer es acá clic derecho. Le damos copiar. Y este copiar significa duplicar la imagen. Y este cortar que está aquí es arrancar esa imagen y colocarlo en otro lado. ¿Ok? Entonces vamos a copiar. Le damos copiar o si no, con el teclado selecciono control C, ok, control C, y lo que hace ahí es copiar. Ahora me voy acá a imagen y aquí lo voy a pegar. Le doy clic derecho en un lugar vacío y aquí está pegar, o si no, control V. Al ponerle control V se va a pegar la imagen, ok, control V, y ahí está. Sí, ahí está. Es lo mismo que darle clic derecho, pegar. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Ahora tú lo que vas a tener que hacer es descargar cuatro imágenes. ¿Ok? Cuatro imágenes descárgate de internet. Ahora, una vez descargadas las imágenes, lo que vamos a seleccionar con el mouse, las cuatro imágenes. Para hacer esto, hacemos esto de aquí. Hacemos un clic en lugar vacío, sin soltar el clic izquierdo. Arrastramos y cubrimos esto de aquí, solamente esto de aquí. Cuando veas tú que se pone azul las imágenes, sueltas y va a quedar así. Estando aquí, lo que vas a hacer es control C o control X, o si no, clic derecho, que es cortar o copiar. Copiar es va a duplicar, y este cortar lo que es significa es arrancar. Entonces lo que vas a hacer tú es aquí mismo clic derecho y seleccionar cortar o copiar, ok. Entonces otra vez repito, seleccionamos
No le des acá ni por allá, nada, tiene que estar dentro de lo que está seleccionado. Clic derecho, vamos a arrancarlo. Ok, cortar, lo arrancamos y ahora nos vamos aquí a la carpeta documentos y aquí vamos a crear nuestra carpeta llamada fútbol. Le damos clic aquí y escribimos fútbol. Una vez que terminemos de escribir fútbol, le damos enter. Y ahora lo que hacemos nosotros es crear una subcarpeta. Le damos doble clic y hacemos clic aquí en nueva carpeta y escribimos Perú. Una vez hecho esto, le damos clic afuera o enter. Ya está. Ahora entro a esta carpeta y si te das cuenta, estamos en documentos, dentro de documentos. Luego aquí hay una carpeta fútbol y dentro de esa carpeta fútbol está Perú. Estamos aquí dentro de Perú, le damos clic derecho, ok, y le damos pegar. O si no, otra forma también es darle clic aquí y se pegó. Ok, ahí están las imágenes. Si nos vamos acá a vista y le damos acá a iconos grandes o muy grandes, y ahí vemos las imágenes que habíamos descargado. Nada difícil. Ahora, como reto, te invito a que hagas esto que está aquí. Este es tu reto. A ver, dime tú cómo harías esto que está aquí. Busca con el mismo nombre que está aquí: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Cómo lo harías? Muy bien, chicos, hemos acabado con este video. Si te sirvió y te gustó el video, recuerda suscribirte al canal, dejar tus comentarios que yo gustoso te responderé. Quien te habla es el profesor Hugo y nos vemos en un próximo video tutorial. Y recuerda que el conocimiento se comparte. Espero que les haya gustado este video. Déjenme su like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones, ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta. Quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte.